no lo era. Y viene jugando precisamente por las alturas, Denny López, gana Municipal. Gastón Ferrari, cortito, puede tocar. Y ya. Sergio Morales para los Venados. ¿Cómo se equivoca Municipal? Tiene Tagua, a ver si la aprovecha. No, señor. Mingo Lance, bien en la contención. Y en el trazo largo de Nacional. Exactamente. Pues tenemos. Y Tigo Star dice presente. Efectivamente, el que la tiene Mingo Lance, que se está fajando por el sector derecho, pero levanta centro, pero no hay nada. ¿Va? No hay nada. No salió esa pelota. No salió esa pelota. Sí, señor, el que le llega a Sixi Mata. ¡Qué velocidad! Pero ya están, ya no va a traer. ¿Quién viene para Suchitepeque? La variante que va a traer Rubín Mendoza. Ahora viene dominando Nixon Flores, juega con Perán. Oscar, el de los Santis, exactamente. Luego les cuento porque viene atacando Municipal. Bien. Ojo que Municipal está anunciando que quiere convertir el primer gol en este partido. Tiene que estar muy atento Suchitepeque, ganar nuevamente la posesión del balón, pero ahora se ve bastante presionado por el equipo rojo. Mingorance nuevamente al centro. Me gusta mucho el tema de cómo maneja el balón Mingorance, el efecto que le pega en el anterior cerrado, complicado, veremos qué nos tiene para esta. No le costó acoplarse a Municipal, y acá Mingorance levanta Citra, y va a salir, palo, palo, travesaño y afuera, y queda Méndez. Dejar de esa manera. Y el que recupera es y la tiene linda. El Toro Venado. Bien dirigidos por Walter Traveri. Están atacando. Sigue dominando. La tiene Juancho. ¿Qué va a hacer Cardona? Puede jugar en cortito para atrás. Mal. Pero Cardona, ¿qué te está pasando? Dice la fiscal. Hacia atrás no va a llegar. Hay Frank de León que la sigue peleando. Parecía falta que no hay nada. Y acá se viene el disparo. Atención.